Niños diagnosticados con cáncer y leucemia abandonaron las camas del hospital y sus casas para concentrarse en un festejo que se organizó en su honor en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil. Porque es un ratito alegre para ellos estar ahí en la cama acostados, pues salen un ratito a divertirse y está muy bien, está muy bonito que les hagan todo esto a los niños. Oiga, ¿puede compartirnos algo de su experiencia? Ay, pues es algo bien triste, pero pues hay que darle con todo para que se recupere la niña y pues para que salga adelante. ¿De cuándo le detectaron el cáncer? Tiene apenas 3 días internada que le detectaron el cáncer. ¿Cómo, qué síntomas presentó? Dolor de huesos, calentura sin ningún motivo, calentura, dolor de huesos y hinchazón en su carita. Los familiares señalan que es importante que se distraigan en otras actividades para contrarrestar la depresión que les generan los dolorosos tratamientos de quimioterapia. Me diagnosticaron leucemia. Ajá. ¿Cuánto tiempo hace? Hace 4 meses. 4 meses. ¿Qué sentías? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque pues tenía calentura y todo eso, muchos síntomas. El problema va en aumento, por lo que se exhorta a la población a visitar de manera inmediata al médico si se presentan síntomas como mareo constante, fiebre sin causa aparente, estrabismo, dolor de huesos y articulaciones, palidez, fatiga y cansancio, puntos rojos en la piel, bolitas en cualquier parte del cuerpo, entre otros.